Ustedes saben que la Procuraduría General de la República le da seguimiento al tráfico de trata. Hay unos individuos que se dedican a transportar extranjera hacia la República Dominicana para prostituirla. En este caso, venezolana y colombiana. La mudan en unos apartamentos de todo, y ahí le consiguen los clientes, pero le quitan su pasaporte y la mantienen, ¿verdad?, prácticamente raptada ahí, o secuestrada, diría yo, ¿verdad? Eso está penalizado por la ley. Entonces, hoy ese departamento de trata, ¿verdad?, de persona, realizó un allanamiento en un apartamento en Villahoga, la calle 4, la calle 4, o del ensueño, del ensueño, excúseme, en la calle 4 del ensueño. Habían venezolana y colombiana. Se lanzó el departamento de trata a hacerse acompañar de Santo Domingo, y se hicieron acompañar aquí en Santiago del magistrado o del fiscal Mario Almonte, que actuó en el caso. Vamos a ver la historia, lo que pasó en ese apartamento donde estaban estas mujeres ejerciendo la prostitución a través de las redes sociales, de llamada, ¿verdad? Le buscaban los clientes a ella, despojándola a ella de su identidad, de su pasaporte. Recuerden que el magistrado Mario es inteligente, el fiscal Mario Almonte, que hace las cosas con transparencia, y el Ministerio Público hace excelente trabajo el fiscal Mario Almonte. Veamos la historia con relación a este caso. Miren la carita. Que le miren la carita todo lo que pasó ahí. El silencioso estuvo ahí. Veamos. No me ponga la mano. No me ponga la mano tú. No me toque. Déjeme hacer mi trabajo. Déjeme hacer mi trabajo. Yo te dije. Yo soy la prensa. Yo te he identificado. Yo te he identificado, hermano. Y yo no, ¿verdad que no? Yo te he identificado. Déjeme hacer mi trabajo. Déjeme hacer mi trabajo, hermano. Déjeme hacer mi trabajo. Ronda acá. Déjeme hacer mi trabajo, hermano. Déjeme hacer mi trabajo. Por favor, déjeme hacer mi trabajo. Hermano, que son víctimas, le dije. Sí, pero déjeme hacer trabajo, por favor. Pero son yo víctimas, no, puedo... no es lo mismo. Sí. No es lo mismo. Vea, lo voy a poner en pausa, mira, no, no, para decirle algo. No, no es que... No me lo dejen pasar de ahí.
Magistrado, ¿usted no puede dar alguna primicia de esta situación que usted viene aquí a...? Dígame. ¿No me puede dar una primicia sobre esta situación que ustedes vienen...? Es un caso que está bajo investigación, todavía está en una fase secreta, ¿de acuerdo? Ok, gracias, magistrado. Es todo lo que queríamos saber sobre las detenciones de esas mujeres. Ese rescate, ¿verdad?, de esas mujeres que estaban ahí, ya ustedes saben, ahí participó también el fiscal Rolando Díaz, participó ahí en ese rescate de esas extranjeras que estaban ahí, y también el fiscal Mario Almonte. Excelente trabajo. A pesar de que este individuo quiso, este policía, quiso impedir de que la prensa, pues, grabara lo que estaba pasando ahí. Y el fiscal Mario Almonte dijo, no, no, que graben, que esto es con transparencia. Esto es con transparencia. Es lo que graben, que esto es con transparencia. Entonces, ahí está. Excelente trabajo del fiscal Rolando Díaz y el fiscal Mario Almonte aquí en Santiago. Así que trabajando, dándolo todo por el Ministerio Público. Continuamos. Cienfuegos.